Bueno, pues buenas tardes, amigas, amigos, secretario general, alcaldesa, cómo no, don Adolfo Suárez. Todo un lujo que nos acompañe en este acto importante con este grupo de amigos y esta gran familia del Partido Popular. Gracias por estar aquí. Bueno, a todos, bienvenidos a este magnífico espacio, la Fábrica del Pilar. Permitidme contar un poquito de historia del emblemático lugar en el que nos encontramos. Esta data del año 1881 y fue diseñada para fabricar azúcar y alcohol. Su primera molienda fue en 1883 y a día de hoy la fábrica es un emblema por excelencia de la historia azucarera de Motril y de la costa tropical. En este conjunto industrial destaca especialmente su valor histórico por su singladura arquitectónica. Es cierto que han pasado algunos años y a pesar del estado en que se encuentra, no será un inconveniente para que en un futuro no muy lejano y gracias a la apuesta firme y decidida de la alcaldesa de Motril podamos recuperar este patrimonio para nuestra ciudad y que esta fábrica se convierta en un museo dedicado a la fabricación de azúcar de la caña de azúcar, que nos permita también recuperar la historia de su pasado industrial. He querido dar una pincelada sobre la historia del lugar en el que nos encontramos para que quien no conozca el origen y la historia de uno de los emblemas de nuestra ciudad y de los motrileños, y del que los motrileños nos sentimos especialmente orgullosos. Y ya, sin más preámbulos, para no alargarme en mi intervención, y una vez situado en parte de la historia de Motril, vamos a comenzar con el acto que hoy nos reúne. En primer lugar, hoy homenajeamos a una gran mujer del Partido Popular, a la que, independientemente del color político, los motrileños y motrileñas le teníamos especial cariño, ya que fue un referente para todas las personas que la conocíamos y qué mejor manera de simbolizarlo que reconociendo sus valores en colectivos, entidades y personas que actualmente trabajan por la igualdad y que igualmente trabajan en mejorar la calidad de vida de personas vulnerables. El Partido Popular de Motril, por segundo año y tras la suspensión en el año 2020 por la situación de la pandemia, retoma en 2021 el reconocimiento que aprobó en el Comité Ejecutivo. El Premio María Victoria del Valle va dirigido, como he dicho anteriormente, a reconocer el trabajo de personas, empresas, entidades o instituciones de nuestra localidad que trabajan en el fomento de la igualdad. Hemos pensado hacer la entrega en el mes de marzo por el simbolismo que este mes conlleva en defensa de los derechos de la igualdad, dado que además María Victoria era una fiel defensora de ellos, considerando importante y consideramos importante enmarcarlo en este calendario. La pandemia nos obliga a celebrarlo en el día de hoy. Siempre hemos dicho que María Victoria escribíamos su nombre con mayúsculas. Su carisma nos ha marcado en cuanto a cuanto la hemos conocido. Ella nos ha dejado un gran legado a quienes tuvimos la suerte de trabajar con ella. Fue la primera en muchas cosas, muy avanzada en muchos ámbitos en los que se implicó, en la cultura, en el mundo cofrade, así como en el ámbito político, lógicamente, trabajando con empeño en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Siempre fue adelantada a su tiempo y eso le creó algún que otro obstáculo que ella bien supo reconducir. Por estas y tantas cuestiones, María Victoria marcó un antes y un después en el Partido Popular de Motril. Es por ello que siempre, siempre está ella en nuestro recuerdo. Y bueno, una vez hecho esta pequeña semblanza y situado ya en este magnífico espacio como es la nave del azúcar en el que hoy nos encontramos, vamos a dar paso para hablar del segundo premio María Victoria del Valle. Aunque en el año 2020, como he dicho, ha quedado en blanco, desde el Partido Popular continuamos con lo previsto tras el parón de la pandemia. El Comité Ejecutivo acordó que había que reconocer el trabajo impagable que desarrolla la Asociación Motrileña Virgen de la Cabeza, conocida también como Jesús Abandonado. Asociación liderada por otra gran mujer, Rosa López. Rosa López, fundadora y alma mater del proyecto, recibió en el año 2005 el Premio Mujer que entrega el Área de Igualdad y el Consejo de Mujer de Motril.
Ella nació en Torrenueva, criada en una educación en valores religiosos, lo que le ha proporcionado el dedicarse en cuerpo y alma a cuidar y atender a personas vulnerables que viven situaciones de pobreza y de dificultad. Rosa lleva más de 2 décadas volcada en el trabajo diario de la asociación y durante estos casi 20 años Rosa ha vivido todo tipo de situaciones, incluidos momentos difíciles en los que su fe en el proyecto solidario que ella comenzó le ha dado fuerza para continuar al pie del cañón, como sigue a día de hoy. De todo es conocido que Rosa es el pilar fundamental del proyecto, pero son las personas, sus voluntarios, esas personas voluntarias, quienes desarrollan el trabajo encomiable, dedicando su tiempo a ayudar a los demás, en el comedor social y en el albergue de Jesús Abandonado, dando alimento y consuelo a quienes lo necesitan. Si Rosa es el corazón de Jesús Abandonado, el grupo de voluntarios es la sangre que la activa. Y sin la que Rosa, evidentemente, creo que no podría sacar adelante el proyecto que empezó y que a día de hoy continúa. Y continúa atendiendo las necesidades a familias que por una u otra razón han sido abocadas a situaciones de precariedad. Son cientos de familias las que salen adelante gracias a los recursos que este grupo de voluntarios, liderados por esta magnífica mujer, proporcionan a familias sin techo, a familias con necesidades, facilitándoles el sustento diario. Es por ello que el Partido Popular decidió reconocer el trabajo, el tesón y esa entrega desinteresada a la Asociación Virgen de la Cabeza de Motril con el galardón María Victoria del Valle Bueno. Y yo, sin más, antes de darle la palabra al secretario general, quiero felicitaros a los voluntarios que hoy estáis aquí, a los que no están, pero sé que les va a llegar esta felicitación, el agradecimiento por esa magnífica labor que estáis llevando a cabo. Y espero que siga por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Isma, por tus cariñosas palabras hacia nuestra compañera y amiga María Victoria, así como a la Asociación Virgen de la Cabeza. Antes que nada, pues quiero agradecer, en primer lugar, a la alcaldesa de Motril, a Luisa, este marco incomparable que, como bien ha dicho Isma, condensa gran parte de nuestra historia milenaria. Motril, la ciudad del azúcar; Motril, la ciudad de la caña, y es un entorno que se presta. Gracias a todos por estar aquí. Darle también las gracias a Adolfo, como no puede ser de otra manera, por varias cosas. En primer lugar, por su compromiso con el Partido Popular de Motril, y en segundo lugar, por su sensibilidad también con nuestra compañera María Victoria del Valle, con nuestra compañera y también con la propia asociación, con los premiados, por ese apoyo también a la labor solidaria que estáis haciendo. Saludar también a los compañeros del equipo de gobierno, a Nico, Angie, Conchi, Jesús, Alex, que está por ahí, Madeline, Susana, no sé si hay alguno más, creo que os he saludado a todos al entrar. Y también a los presidentes de algunas de las asociaciones que están aquí, como la Asociación de Pacientes de Cardiopatía, José Antonio Maldonado, la Hermandad Virgen de la Cabeza, María José, y algunas más. Me parece que hay también representantes de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical. Y a todos vosotros, amigos, compañeros y afiliados del Partido Popular, daros la bienvenida. La pandemia nos obligó a ese paréntesis el año pasado, donde no se pudieron celebrar los premios, el premio María Victoria del Valle Bueno, pero afortunadamente hemos vuelto, y hemos vuelto con más fuerza que nunca y con la vocación de continuar ya de manera ininterrumpida celebrando estos premios en memoria de una amiga, de una compañera, de una persona, como bien ha dicho, inmaculada, querida y admirada absolutamente por todo. Que yo voy a contar una anécdota que ya viví como afiliado del Partido Popular, que fueron sus inicios en nuestro partido. Como sabéis, en los años 90 hubo una gran crisis en el partido, una fragmentación, fundamentalmente basada en el personalismo exacerbado de algunos de los miembros, que al final dejó al partido casi esquelético, es decir, lo dejó fragmentado, roto, con muy pocos afiliados.
Se formó una gestora, en esa gestora, pues donde también hay amigos que quiero recordar, como mi compañero inseparable durante más de 30 años, Ivo Rodríguez Barte, estaba Juan Luis Ubiña, José Luis Guerrero, un grupo de hombres y mujeres del Partido Popular, tenían la encomienda de, con unas elecciones a casi tres meses vista, perdón, pues de buscar una persona que se hiciera cargo, que tuviera la valentía, el arrojo y que tuviera la capacitación de hacerse cargo del partido con la idea de reflotarlo, estructurarlo y sacarlo adelante, ¿no? Ya sabéis quién era esa persona, ya sabéis en busca de quién fue directamente esa gestora y la respuesta fue inmediata. María Victoria aceptó el reto con mucha valentía porque a nivel personal también se juega uno mucho cuando partes de una situación de este tipo y tuvo la valentía y el arrojo de sacar adelante este partido. Se puso a trabajar, hizo su equipo, sacó adelante el partido y no solamente tuvo un excelente resultado en las elecciones municipales, sino que además sentó las bases de lo que hoy es el Partido Popular. Pasamos de ser un partido prácticamente sin afiliados a ser el partido con más afiliados de Motril, por supuesto, que cuadruplica al segundo, que es el Partido Socialista, y se creó esa estructura que hizo que finalmente nuestro partido fuera un partido de gobierno, un partido ganador. Un partido en el que unos años más tarde, gracias a ese esfuerzo y al esfuerzo de muchos de vosotros que estáis aquí y que recordaréis con mucho cariño, conseguimos por primera vez que después de 25 años de dominio socialista, el Partido Popular consiguiera que un alcalde motileño fuera del Partido Popular, que fue con Carlos Rojas. Y así seguimos. Aquí está nuestra flamante alcaldesa Luisa, con unos gobiernos además que son gobiernos responsables. Si todos hacéis balance de gestión, veréis que las principales infraestructuras que se han hecho en Motril la ha hecho un gobierno del Partido Popular. Veréis que la recuperación del patrimonio histórico de Motril también lo ha hecho el Partido Popular. Veréis que se ha hecho una gestión en todos los ámbitos y que sería interminable enumerar aquí, porque la verdad es que es una gestión realmente brillante, ¿no? Ha sido y, por supuesto, lo está siendo, ¿no? Ahora se están acometiendo importantes proyectos, trabajando no solo por arreglar los problemas cotidianos de los ciudadanos, sino también con un proyecto de futuro, con un proyecto de ciudad que están sacando adelante Luisa y todo su equipo de gobierno. Son gobiernos que han trabajado bien en todos los ámbitos de la vida pública y, por supuesto, también en el ámbito social, tan importante, apoyando, dando cauce a la fortaleza que tiene la sociedad motileña. Una fortaleza y una sociedad que es una sociedad solidaria, una sociedad que siempre ha estado ahí cuando se la ha necesitado, una sociedad que da el do de pecho cuando hay alguien que necesita ayuda y, efectivamente, si hay alguien que encarna ese proyecto, que encarna ese espíritu, sin duda, es la Asociación Virgen de la Cabeza, el Comedor Social Jesús Abandonado. Vosotros habéis hecho un trabajo que es absolutamente impagable, ¿no? El trabajo que habéis desarrollado durante todos estos años, el trabajo de Rosa durante tantos años, el trabajo de Joaquín, el trabajo de Macu, el trabajo de los más de 30 voluntarios que diariamente se quitan de sus ocupaciones y se dedican precisamente a entregarse a los demás, yo creo que bien merece este premio, sobradamente. Por tanto, quiero daros las gracias por vuestro trabajo y daros también la enhorabuena por este premio, que lo único que quiere es, por una parte, reconocer vuestro trabajo y, por otra parte, animaros a seguir trabajando en la misma línea. Un premio que vais a recibir de mano de una persona realmente comprometida. No solamente por esa herencia que lleva y que atesora, que no es nada más y nada menos que ser hijo del presidente Adolfo Suárez, una persona que, bueno, la historia va reconociendo cada vez más el mérito que tiene en una de las épocas más difíciles de la historia reciente de España, haber sido capaz de capitanear esa transición hacia la democracia, esa transición hacia una España como la que hoy
obtenemos a base de conciliación, a base de consenso, a base de diálogo, a base de respeto hacia todas las fuerzas políticas, algo que curiosamente hoy todos echamos en falta del gobierno de España. Pero no solamente por eso, Adolfo, sino sobre todo por el trabajo que estáis desarrollando en el Congreso de los Diputados, ¿no? Junto con nuestro presidente Pablo Casado, estáis haciendo una labor fenomenal. Ahora mismo hay un gobierno en España que todos sabéis lo que está haciendo, está entregando España precisamente a quienes quieren destruirla. Y eso no nos lo podemos permitir. De ahí que el único freno que ahora mismo haya para parar esa deriva socialista sea precisamente un gobierno del Partido Popular. Y ahí estáis vosotros y la sociedad española, que ya cada vez está reconociendo y viendo cuál es la necesidad real de los españoles y quién se la puede ofrecer, y ahí están todas las encuestas. Por eso, gracias por vuestra labor, gracias por estar aquí hoy con el Partido Popular de Madrid y gracias por estar hoy en ese sentido, homenaje y emotivo homenaje que le hacemos a nuestra querida amiga y compañera María Victoria. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y quiero lógicamente excusar a nuestro presidente, al presidente del Partido Popular de Motril, a Carlos Rojas, que obligaciones de última hora le han impedido estar aquí, pero es verdad que él ha querido estar a pesar de sus obligaciones y nos ha mandado un vídeo para que podamos disfrutarlo todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero enviaros un saludo muy cordial desde Madrid, donde me encuentro en el Congreso. Diversas comisiones que tenemos en marcha me impiden estar esta tarde con vosotros, pero estamos muy orgullosos de celebrar en Motril los premios María Victoria del Valle, y así quería transmitirlo en este vídeo desde aquí. Muy orgullosos de rememorar siempre el espíritu de la que fue nuestra amiga, nuestra confidente, nuestra consejera, la que nos enseñó el camino para ser lo que hoy somos, un gran partido que es el partido líder de los motrileños y que trabaja día a día por dar mejores servicios públicos a toda la ciudadanía, el partido preferido de nuestros ciudadanos. Y eso nos llena de orgullo, igual que nos llena de orgullo dar este premio de María Victoria del Valle a Jesús Abandonado, que siempre ha estado ahí, que siempre ha trabajado por los más necesitados. Todos los motrileños lo sabemos, cuando la gente está pasándolo especialmente mal, ahí está Jesús Abandonado para dar un abrigo, una comida, un abrazo y el respeto que la gente merece como seres humanos y como personas que hay que ayudar. Todo ese espíritu, el de Jesús Abandonado, el de María Victoria del Valle, nos lleva por esa vertiente social con la que trabajamos día a día desde el Partido Popular y que era tan importante para mi historia y que lo sigue siendo todos los días para cada uno de nosotros. Quiero dar también un abrazo muy cariñoso a nuestro invitado especial, mi compañero Adolfo Suárez Illana. Su padre fue un gran presidente del gobierno que fue muy importante en aquellos años después de la transición para consolidar la democracia en nuestro país y ha hecho tanto por unir a los españoles, que es recordado y estudiado en diversos países del mundo como un modelo de transición y como un modelo de gobierno. Hoy su hijo nos ayuda desde el Congreso a recuperar esa concordia tan importante frente a los que nos quieren desunir, a los que nos quieren separar. Pues ahí está personas como Adolfo desde la Fundación trabajando por la concordia y la libertad de todos los españoles. O en el Congreso de los Diputados, de la Mesa, desde el Consejo de Dirección, con nuestra portavoz y distintos compañeros, analizando las iniciativas que tienen que ir a cada pleno para mejorar nuestro país, para controlar también a este gobierno o del gobierno que nos gobierna. Y ahí está siempre Adolfo Suárez con ese Consejo de Dirección, liderado por nuestro presidente Pablo Casado, para conseguir un país mejor. Quiero mandaros un fortísimo abrazo a todos y desearos felices premios María Victoria del Valle. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la intervención de la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Luisa. Bueno, pues muy buenas tardes. Me gustaría empezar esta pequeña intervención porque yo entiendo que el protagonismo lo tiene que tener tanto María Victoria como la asociación, diciendo que las personas extraordinarias como María Victoria del Valle hacen y provocan, no solo hacen durante su vida cosas extraordinarias,
sino que provocan cosas extraordinarias. Y no hay cosa más extraordinaria que hoy, un día 2 de junio del 2021, tantos amigos de la familia, y quiero aprovechar para saludar a Ana, hermana Ana, sobrina. Muchas gracias. Os quiero agradecer en nombre del Partido Popular y en nombre de todos los amigos que hoy nos hemos acercado aquí, el que estéis aquí, porque yo sé que al final esto supone para vosotros un esfuerzo, porque al final María Victoria era una persona imborrable, irrepetible. Así que muchas gracias y pido un fuerte aplauso para ella. Pues como digo, las personas extraordinarias como María Victoria del Valle no solo hicieron cosas extraordinarias durante su vida, que no voy a repetir, sino que provocan cosas extraordinarias como estemos aquí, un grupo de personas que nos une la simpatía y la amistad hacia María Victoria del Valle. Yo siempre que puedo lo cuento y estoy muy orgullosa de decirlo, que si yo soy hoy alcaldesa de Motril es gracias a María Victoria del Valle, porque fue ella la persona que me animó, y la hermana lo sabe perfectamente porque lo hemos hablado en alguna ocasión, fue la persona que me animó a entrar en política, a afiliarme al Partido Popular de Granada, y yo siempre he tenido mucho que agradecerle, y cuando vivía, pues ha sido muchas veces mi paño de lágrimas, la mejor consejera que he tenido en política, en definitiva una persona extraordinaria, y yo sé que allá donde esté ahora mismo nos estará mirando y estará muy contenta de ver este grupo de personas que, repito, la unión que tenemos es nuestro amor hacia esa gran persona que se fue, lamentablemente se fue demasiado pronto. Y hace cosas tan extraordinarias o provoca cosas tan extraordinarias como estos premios, como ya han explicado antes, tanto Inma como el presidente de la autoridad portuaria. Bueno, pues el año pasado, por circunstancias que todos conocemos, pues no se pudieron entregar, pero queríamos que se entregaran. Y hace cosas extraordinarias y provoca cosas extraordinarias como Jesús Abandonado, como la Asociación Benéfico Virgen de la Cabeza, a la que hoy desde el Partido Popular de Motril queremos reconocer la labor. Y si ya tengo que decir que el año pasado se merecía este premio, este año es increíble el merecimiento. Veréis, hemos vivido unos meses muy complicados. Todos hemos vivido unos meses muy, muy, muy complicados. Desde el Ayuntamiento de Motril hemos tenido, sobre todo en los meses del confinamiento, cuando nos mandaron a partir de marzo, nos mandaron a todos a nuestras casas, tuvimos problemas graves, primero bueno, porque era una cosa que era la primera vez que pasaba, eran muchas dudas, era mucha incertidumbre, pero en Motril teníamos un problema que gracias a que existe en Motril Jesús Abandonado, que existe la Asociación Benéfico Virgen de la Cabeza, pudimos solventar, y son las personas sin techo. Desde el Ayuntamiento de Motril, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales y a través de la Asociación de Jesús Abandonado, se arbitraron los mecanismos para que esas personas, que las tenemos, que las hay de Motril, en Motril, sin techo, pudieran tener un sitio donde dormir y donde pasar el día durante los meses de confinamiento. Con ellos, con Jesús Abandonado, y tengo que agradecérselo enorme, y aprovecho este acto para darle las gracias en nombre de la ciudad de Motril, coordinamos perfectamente toda una operación que se montó prácticamente, Joaquín, yo creo que de una tarde que estuvimos hablando, Joaquín, ¿qué hacemos con estas personas? Yo creo que en horas fuimos lo suficientemente hábiles, gracias fundamentalmente a la experiencia que tenían ellos en tratar situaciones como esta, fuimos lo suficientemente hábiles para recoger a esas personas que estaban en la calle. Unas fueron a Jesús Abandonado cuando se desbordó, porque es que era previsible que Jesús Abandonado se desbordó. Le preguntaba yo, le digo, Joaquín, ¿qué hacemos? Que tenemos un problema gordo encima de la casa, encima de la mesa. Esa gente no puede estar en la calle, no puede estar en la calle, puesto que tenemos que estar todos confinados. Y me dijo Joaquín, llama a Macu y vamos a montar, como yo le denominé, Operación Pabellón Municipal. Y quiero que os sintáis orgullosos de la gestión que se hizo en ese momento por parte de la Teniente de Alcalde de Asuntos Sociales, junto con el gran peso que llevó la Asociación
Jesús abandonado, que os sintáis orgullosos porque en un tiempo récord abrimos, yo creo que de la provincia de Granada seguro, porque después vino la capital de Andalucía, bueno, no lo desconozco, pero quiero que sepáis que Motril fue, y gracias a Jesús abandonado, fue el primer municipio de la provincia de Granada que abrió un espacio público en colaboración con una asociación benéfica para que las personas sin hogar, para que las personas sin techo pudieran pasar esos días y esos meses de confinamiento. Después, conforme se fue relajando la situación, también en perfecta conversación con ella. Yo creo que, Joaquín, esos días he hablado contigo más que en mi vida, y eso que eres mi jefe de servicio de parque y jardines, pero esos días yo creo que he hablado contigo más que nunca, porque eran momentos muy complicados. Y allí estaba la Asociación Benéfico Virgen de la Cabeza, allí estaba Jesús abandonado para encargarse de los más necesitados, en la situación más complicada, yo creo que es la situación más complicada que hemos vivido en la historia reciente de Motril y de España, y ahí estaba Jesús abandonado. Por eso vuelvo a decir que si ya el año pasado se merecían este premio, este año se lo merecen aún más. Así que termino mi intervención diciendo, Ana, que os sintáis muy orgullosos de lo que hizo tu hermana, de lo que hizo tu tía en vida y lo que sigue haciendo, que es capaz, ¿no?, de despertar cosas tan bonitas todavía después de que no está aquí. Y yo creo que hoy en día estamos necesitados, después de lo que llevamos pasando, estamos muy necesitados de tener cosas bonitas y cosas hermosas como era el legado de María Victoria del Valle. Y a vosotros, a la Asociación Benéfica, a las tres personas que habéis venido en representación de la Asociación Benéfica Virgen de la Cabeza, Jesús abandonado, deciros que nunca, por muchos años que pasen, nunca seremos capaces en la ciudad de Motril de agradeceros lo que hicisteis, lo que hacéis a diario por la ciudad de Motril, pero sobre todo lo que fuisteis capaz de hacer, esa generosidad que fuisteis capaz de despegar de vuestra casa en la calle de Las Cañas por la ciudad de Motril y por los que peor lo estaban pasando. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, a continuación vamos a pasar un pequeño vídeo de, bueno, ya muchos lo conocéis, pero Adolfo concretamente no lo conoce, pues un poco de la historia de este centro, de cómo funciona y el trabajo que llevan a cabo. Pequeña muestra de lo que encierran esas puertas. Y bueno, y a continuación vamos a llamar, bueno, Macu, ¿no? Macu es la que va a venir a recoger el premio, Adolfo, y a continuación ella nos dice unas palabras. Excelentísima señora alcaldesa, presidente del Partido Popular de Motril, diputados, presidente de la autoridad portuaria, concejales, autoridades y motrileños nacidos o de adopción de esta tierra de sol, mar, vega, buenas tardes. En nombre de la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, queremos dar las gracias al Partido Popular de Motril por la distinción que hoy nos otorgan en su segunda edición y que sirve para recordar a una querida amiga y magnífica persona,
como fue María Victoria del Valle Güero. La Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, conocida esa bendita casa tradicionalmente por todos los motrileños como Jesús Abandonado, es un espacio donde todas aquellas personas que lo necesitan encuentran amor, cariño, comida, un techo. La Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza no es un edificio, no es algo material. Son en realidad muchos corazones, son muchas personas que trabajan y han decidido darse a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Son voluntarios que dedican su mañana a ir allí a picar papas, tomates, calabazas o habichuelillas. Son los trabajadores fijos que garantizan unos servicios mínimos que esta casa ofrece a diario y que no trabajan por una nómina, sino que van más allá y lo dan todo a modo de engranaje de un reloj perfectamente sincronizado para que todo esté bien y de nada falte. Son las personas que aportan cuantía económica a modo de donativo y que es tan necesario para hacer frente a pagos de electricidad, gas, una nevera que se avería, etcétera, etcétera. Son las empresas hortofrutícolas de Motril, que semanalmente aportan algo de fruta y verdura para los avíos diarios. Son todas aquellas asociaciones motrileñas, hermandades y cofradías que durante todo el año organizan eventos para recolectar alimentos y llevarlos allí. Son las personas que trabajaron duramente en sus orígenes para que hoy esa casa de Dios sea una realidad y un legado para nuestra ciudad, cuyo único fin es ayudar a quien más lo necesita. Pero sin duda, todas esas personas, asociaciones, particulares, empresas, cofradías y, por supuesto, nuestras administraciones públicas, desde las cuales llegan importantes ayudas económicas que hacen posible que esa casa esté abierta, no estarían ahí trabajando por un mismo fin si no fuera una persona que las coordine y las motive. Ella no ha podido estar hoy aquí. Siempre me dice que no es persona de estar donde hay mucha gente, pues su vida quizás la ha llevado a encontrar su paz entre los más necesitados y siempre bajo el apoyo de Dios. Les estoy hablando de Rosa López Cervantes, impulsora de Jesús Abandonado en Motril, hoy Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, mujer trabajadora donde la haya, una persona que ha dado su vida a ese proyecto social, a tantos motrileños, conciudadanos nuestros, que han necesitado y hayan encontrado un plato caliente. Es que me emociono cuando hablo de Rosa. Trabajadora donde la haya, una persona que ha dado su vida a ese proyecto social, a tantos motrileños, conciudadanos nuestros, que han necesitado y allí han encontrado un plato caliente para comer, ropa limpia, un techo que ha acogido a transeúntes que van de paso por nuestra ciudad, sin nada más en sus vidas que lo que portan en sus mochilas. Pero sin duda, todos ellos han encontrado bajo esas paredes algo muy importante, su cariño y el de los que allí están trabajando y ayudando. Sin duda, este premio y reconocimiento que hoy aquí recogemos es una mención de Motril para Motril, de Motril para su hijo. Pero sin duda, este premio es para todas las personas que día a día hacen posible que nuestra casa abra sus puertas cada mañana. Se otorga al vigilante del albergue, a las cocineras, limpiadoras, trabajadoras sociales y a todos y cada uno de los voluntarios que cada día dedican un rato de su tiempo libre para ir a colaborar y en especial para su fundadora, Rosa López Cervantes. Jesús Abandonado en Motril nace de la mano de Rosa, que junto con Ana Justicia y Pepita Arena deciden ante las necesidades sociales que veían y que la ciudad demandaba, que era necesario que Motril tuviera un comedor social y para ello decidieron luchar porque la Fundación Jesús Abandonado se instalara en Motril a través de ella, comenzando a recaudar por toda la costa de Granada y en la propia capital para tal fin. El 13 de enero de 1985 se abrió provisionalmente un comedor social en el Teatro Calderón, cedido por don Esteban Viña, contando con el apoyo de la Divina Providencia, el director de Jesús Abandonado de Granada, el Ayuntamiento de Motril y la compañía de doña Antonia Vallejo. El 5 de septiembre de 1987 se abrió la nueva casa, en la ubicación actual, en la calle Farolillo. Debido a la situación interna de Jesús Abandonado en ese momento, no pudieron hacerse cargo de este nuevo comedor,
siendo Rosa López con un grupo de voluntarias las que decidirían continuar con todo lo que se había empezado. En 1988 se constituye la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, aprobándose su estatuto y prestando desde entonces los siguientes servicios: comedor social, centro de marginados sin hogar, ropero y servicio de ducha. Tomando unas palabras de Rosa López, queremos transmitir que desde la Asociación Virgen de la Cabeza consideramos que no nos merecemos tal reconocimiento, ya que nosotros somos meros instrumentos de Dios y nos sentimos muy afortunados de poder atender a los colectivos más desfavorecidos, puesto que ellos nos dan la oportunidad de poder servir a Dios. Asimismo, queremos aprovechar este acto para nuevamente agradecer a la Junta de Andalucía, excelentísimo Ayuntamiento de Motril, a los Padres Agustinos, a la Obra Social de la Caixa, a asociaciones locales, parroquias, cofradías y hermandades, el pueblo de Motril, la ayuda económica y materiales, sin las cuales la casa no podría abrir sus puertas a diario, y en especial nuevamente a nuestro personal y grupo de voluntarios, con los cuales formamos un gran equipo humano. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora sí, tiene la palabra el invitado de honor para cerrar el acto. Adolfo. Muchísimas gracias a todos. No contaba yo con este honor, pensaba que simplemente os iba a acompañar y entregar el premio, que ya bastante es, ¿no? Bueno, querida alcaldesa, querido Pepe, querida Inma, querida María Victoria, es un placer estar aquí con todos vosotros por invitación de Carlos, aunque hoy no haya podido estar. La verdad es que actos como este, no digo devuelven porque no me lo han quitado jamás, pero sí te llenan de orgullo de ser miembro del Partido Popular. La gente cuando habla de partidos tiene una idea muy equivocada de lo que son realmente. Y los partidos tenemos ideología, servimos a un interés político, desarrollamos nuestra labor en las instituciones fundamentales, pero servimos fundamentalmente a la sociedad. En la sociedad nos encontramos, de ella salimos y a ella volvemos. Actos como este, insisto, te devuelven la fuerza cuando te flaquea, cuando estás entre leones. Y aunque sea una metáfora, en mi caso y en el de Carlos es algo más, yo os lo puedo asegurar. Pero bueno, la verdad es que la labor de un político, siempre lo digo, no me cansaré de hacerlo, es ilusionar. Y la gente se queda un poco loca cuando digo esto, se le ha ido la cabeza a Adolfo, ¿no? Pues no, la labor de un político es ilusionar. Pero hay que saber qué significa ilusión. Y la ilusión, lejos de estar fuera de la realidad, en nuestro bellísimo idioma español, significa también la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Entendida de esa forma la ilusión, la verdad es que la política se convierte en excelsa. Cuando desde una alcaldía o desde un gobierno regional se puede imaginar, se puede ilusionar a la gente, darles un futuro mejor, señalar objetivos comunes y ser capaces de aceptar sacrificios personales, como hacemos cada uno de nosotros en nuestras familias, para sacarlos adelante, es cuando la política sube de nivel, llega a un escalón nuevo. Eso lo hizo María Victoria, eso lo hace Luisa, eso lo hace Pepe, Inma, lo hace el Partido Popular de Motril, lo hemos visto ahora, imaginando una nueva Andalucía en el gobierno de la Junta, donde parecía increíble que cosas pudieran suceder,
y suceden. Lo vivimos hace 40 años en España, cuando nadie apostaba por nosotros y fuimos capaces de asombrar al mundo con esa receta tan sencilla de asumir responsabilidades cada uno, sacrificios personales. La verdad es que el entregar un premio a alguien como vosotros, a esta Asociación Virgen de la Cabeza, que curiosamente tiene tantísima relación con mi familia, la advocación de la Virgen en el santuario en Jaén, donde vamos mucho, lo tenemos muy cerca de casa. La verdad es que es una alegría añadida al homenaje. Y el homenaje hay que también saber entenderlo bien. Homenajear no es simplemente el rendir culto o pleitesía a alguien. En esta ocasión, homenajear lo hacemos desde una doble perspectiva, desde la del nombre del premio, a través de María Victoria y de quien lo recibe, vosotros. Homenajear, en este caso, insisto, es resaltar que alguien fue capaz de hacer algo grande, algo bueno por su sociedad, por su colectividad, por su pueblo, por su nación. Y que a través de ese recuerdo, los demás, los que no somos tan capaces, nos movamos a ser capaces, al menos de intentarlo, de hacer algo grande también por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestra nación. Ese es el sentido que yo os quiero transmitir hoy aquí a todos del homenaje. El homenaje que tan justamente recibís quienes en lo peor de una pandemia habéis sido capaces de ayudar a los más necesitados. Cuando todos estábamos, o bueno, casi todos, encerrados en nuestras casas, sin saber bien contra qué ni cómo luchar, perdiendo las esperanzas poco a poco, un día a día, había gente que efectivamente salía a la calle a dar esas esperanzas, a dar esas ilusiones al resto. Justo es reconocerlo y justo es que los demás que os hemos visto trabajar así seamos también capaces de intentar hacer lo mismo que vosotros. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias, Adolfo. Para mí ha sido, además del premio, que sabéis que yo era algo especial con María Victoria, el poder contar con su presencia. Y bueno, que os emplazamos el año que viene, si Dios quiere y la pandemia nos lo permite, que nos lo va a permitir, en el mes de marzo, para los terceros premios María Victoria del Valle Bueno. Gracias.